Un hombre aquí finge que algo no le duele cuando en realidad sí. Siento fuerte que alguien finge, camufla, trata de que no se note su sufrimiento. Dos de oros, tú manteniendo el equilibrio y la tranquilidad porque tienes la razón en algo. Un dinero que recibes a medias te puede molestar demasiado por el incumplimiento de alguien. El dos de oros que representa no hacerse la vida tan difícil ni tan complicada. Hay cosas que deben caer por su propio peso y no trates de cambiarlas y no trates de cambiar a ciertas personas que nunca van a hacerlo. El que debe cambiar y mantenerse siempre en transición y en evolución eres tú, Cáncer, oíme, Aries. Sé que tu buen corazón intenta ayudar a otros, pero recuerda que algunos no merecen ser ayudados, ¿ok? ¿Quién será esta persona que sufre? Parece ser un hombre, parece ser alguien de cabello negro. Sin embargo, vamos a ver a lo largo de la lectura qué te sale. Cosas importantes que podrían estar pasando me hablan aquí de seguir. Hay que seguir, no que nada te opaque ni nada te detenga. Puede ser también seguir en redes sociales, no sé, dime tú si puede pasar eso en la semana. Consejo y mensaje del oráculo para ti, mi corazón, que estás viendo este video. Dice lo siguiente: no olvides dejar tu like, compartir este video. Encantada estaría yo de tenerte siempre aquí en mi comunidad. Moralidad, vas a estar diciendo, ¿será que es correcto lo que estoy haciendo al rechazar o al decirle algo a una persona? Pero si te están haciendo y tienes la intuición muy clara, hazlo. Sé que a veces tu noble corazón es el que de pronto te hace doblegar ante ciertas cosas, pero es momento de poner límites. Una semana donde te invitan a crear una nueva vida y un nuevo destino, y una semana donde hay que soltar lo que no te deja avanzar, aunque con soltando generemos dolor a otro, recuerda que tu prioridad eres tú. Sí que no hay que tratar de hacer sentir mal al otro ni hacerle sufrir, pero está tu felicidad o tu sufrimiento en juego. Signo de personas con las que vas a tratar, Aries, con Géminis, Acuario, Escorpio, Tauro, Aries y Cáncer. Conecto contigo para ver las energías que trae esta semana, corazón lindo. Dice que esta es una semana donde va a haber mucho autocontrol de tu parte. Es una semana donde por más miedo, dolor o tristeza que tengamos referente a una situación que podemos observar, siento fuerte de que vas a estar teniendo mucho autocontrol. También veo que no estás viendo todo completo, sino que estás viendo solamente una parte de una historia. Así que tómate el tiempo para analizarla y después tomar una decisión. Cáncer, Escorpio, Piscis, signos importantes que puedo sentir. Energías a favor, la carta del emperador vuelve y me muestra el autocontrol o el control de ciertas situaciones. Me gusta mucho la carta porque el emperador es abundancia y es inteligencia, es disciplina, es carisma, es intención de fluir y de surgir y de no dejarse opacar ni dejarse vencer por nada ni por nadie. Energía en contra o que debes cuidarte. A veces yo siento que hay procesos que podemos tratar de que avancen más rápido si nosotros mismos nos ayudamos. Siento que a veces tú eres muy desprendido o desprendida de algunas cosas y es momento de ponerles atención. También me puede significar una mudanza, un viaje o algo que se retrasa. Trabajo y economía, la carta del Caballero de Espadas habla de rapidez y habla de prontitud, llegar a la estabilidad. Así que es una semana muy buena en todo lo que tiene que ver con eso. Energías en el amor para ti. Aries dice que es una semana donde habrán dudas y esas dudas te harán quizás sentir un poco incómodo porque deberás realmente poner en una balanza lo moral, lo que yo debería hacer y lo que quiero hacer, lo que siento y lo que quizás debería hacer, ¿ok? Cosas importantes que pudiera suceder en lo amoroso esta semana. Rezar, orar, fe, no sé por qué dice eso, tómalo como te resuene. Alguien de piel morena o de piel así canelita como yo. Reconocer y habla de una mujer. Vamos a ver energías sentimentales, solteros y solteras. No olvides dejar tu like si esta lectura está resonando contigo, corazón.
Solteros y solteras, la carta de la reina de oros. A veces hay que tomarse el tiempo y esperar. Pero muchos de ustedes y algunos de nosotros somos impacientes. Hoy te invitan a tener paciencia porque probablemente está a punto de llegar ese ser especial que tanto esperas. Hablan de un crecimiento emocional y espiritual importante y me hablan de un viaje, de unas vacaciones, de un lugar donde vas a ir y vas a estar con personas increíbles. El 3 de bastos puede también representar para muchos de ustedes trabajo. Dice que en el amor hay una persona muy ilusionada contigo. Tú le gustas a alguien, pero siento que es una persona que no se ha arriesgado a decirte realmente lo que está sintiendo por ti. Esta es una semana donde muy probablemente tengas tú un acercamiento indirecto con situaciones un poco dolorosas de tu pasado y que te van a poner a prueba y vas a darte cuenta de lo mucho que has sanado tú una situación. Dice que próximamente una persona mayor que usted entrará a tu vida y en el área emocional a darle un giro de 180 grados. El mensaje y el consejo es la carta de las de copas. Ábrete a lo nuevo. Si tienes una persona especial, sales o conectas con alguien, vamos a ver las energías para esta semana. Dice que la energía de esta semana va a ser un poco intensa. La templanza es la carta de la tranquilidad, pero al salir invertida me habla de que va a ser muy intensa, muy movida y sobre todo muy emocional como tal. Esto se debe a que quizás hay un contacto cero o quizás hay algo que se está interponiendo entre ustedes dos. La carta del 9 de espadas, esto te puede generar a ti mucha inseguridad o te puede dar mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a suceder ahora. Dice que esta es una semana con la carta del ermitaño que se les recomienda más bien un periodo de silencio, un periodo de distancia por encima de la discusión o los problemas físicos. Dice que es una semana donde muy probablemente haya una sensación de que alguien se pueda acercar a pedirte un perdón. Esta persona como que se va a disculpar contigo y te va a decir cosas que ha estado guardando durante mucho tiempo y que siente que no le están dejando avanzar. Aquí hay una persona que busca reconstruir o busca hacer un nuevo capítulo o una nueva etapa en la conexión de ustedes dos porque tiene miedo a perderte. El consejo y el mensaje para ti es la carta del paje de oros. Independientemente con la persona que estés o estés viviendo lo que estés viviendo, recuerda que tú eres tu prioridad y que debes cuidar tu autoestima, tu autoconcepto y tú, el tú, ¿sí? No tanto pensar en el otro, sino más cuidar de ti. Parejas para esta semana es una semana donde nos enmarca seducción, nos enmarca pasión, nos enmarca deseo. Hablan de un viaje o de un trasteo o de una mudanza. También me habla de que algo está muy lento y ustedes lo necesitan con mucho afán. Dice que si se trata de compras y demás, que se esperen que viene algo mejor. Y si se trata de papeles y documentos, que enciendan una vela de color amarillo para que las cosas se les den. Aparece la carta del paje de copas y dice que habla de un amigo o una amiga que te necesite y que en la semana va a estarte llamando. Y finalmente la carta del as de oros, que es una carta de inversiones y es una carta con el as de oro, representa lo concreto, lo material, el tener en la mano algo que no se pensó que se iba a lograr. En cuanto a exparejas, esta es una semana con la carta del rey de bastos de una persona que está fingiendo. Todas esas capas corporales que tiene son capas que hablan de una persona que de pronto no está mostrando realmente lo que está sintiendo. ¿Ah? Siento que se está involucrando con más personas a la vez con tal de olvidarte, pero en realidad ahí estás tú metido y metida en su corazón. La carta de la reina de bastos nos está representando de que no tiene el mismo brillo y no es la misma persona desde que tú no estás en su vida. Y la carta del 7 de espadas, que esta persona se va a acercar a ti, pero no ha cambiado. Te anuncio que esta persona se va a acercar a ti últimos días o inicios del mes de octubre y dice que es una persona que no ha cambiado, que viene camuflando lo que es porque no ha cambiado. 10 de oros, pero sí te quiere, ¿ok? No ha cambiado, pero sí te quiere. Tengo que ser sincera. Voló este mensaje y dice, muchas cargas, comprender, camino correcto, ropa interior, hombre cerca, desilusión, domingo en la noche, Géminis, codependencia.
Iniciales de personas con las que probablemente vas a interactuar o van a ser importantes en estos próximos días para ti. Me sale la letra H, la letra K, la letra A, la letra C, la letra Z y la letra D. Si te ha gustado esta lectura, no olvides dejar tu like. Y encantada, feliz y agradecida yo de que estés aquí viendo esta lectura, deseándote siempre lo mejor y recordándote que primero tú, ¿ok? Luego resuelves lo de los demás.